Pero estamos, pues, como dicen, desesperadas como madre, ¿verdad? Nosotros quisiéramos verlo y saber, pues, que están bien. Heidi Mesa Torres, de 67 años de edad, es la madre del joven opositor y ahora detenido, Max Jerez. La madre del joven se encuentra agonizando en un centro hospitalario, según revelaron a través de un comunicado miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, quienes han lanzado un SOS solicitando que el líder estudiantil Max Jerez pueda ser liberado para poder ver a su progenitora. La condición de mi tía es gravísima, como dice la epicrisis, está a solo horas de morir, está en agonía, agonizando. Ella se agravó el día de ayer prácticamente, porque el 15 de septiembre todavía tenía un poquito de mejoría, tuvo como 4 o 3 días que se había mejorado un poco su condición, pero ayer recayó y ya no se levanta. Ya los médicos nos dijeron que están esperando ya su último momento de vida, prácticamente ya está agonizando. ¿Cuál es el diagnóstico de ella? ¿Qué es lo que padece? Ella tiene hepatopatía crónica, derrame pleural y últimamente cefalopatía hepática, que eso le ha afectado neurológicamente su cerebro. ¿La detención de Max le aceleró esto? ¿Qué es lo que dicen los médicos? Sí, ella desde que a él lo detuvieron recayó más su estado de salud, su condición, que ya era delicada y pues se empeoró a raíz de esa detención porque ella vivía estresada por él. Heidi Mesa había solicitado la liberación de su hijo tras ser detenido, pero desde hace un mes tuvo complicaciones en su salud debido a un derrame pleural y neumonía. El pasado 31 de agosto las autoridades permitieron visita para el detenido, sin embargo su madre no pudo llegar hasta la cárcel y ver a su hijo debido a la gravedad de su enfermedad. El día de hoy nosotros sacamos una alerta SOS Max Jerez, pero era para notificar la situación de urgencia que hay con doña Heidi Mesa, su mamá. Desde hace días pues se ha dado a conocer que ella tiene más de un mes hospitalizada, ella tiene una condición de salud bastante grave. Y el día de hoy, pues prácticamente nos han notificado los familiares y los médicos de que ella se encuentra agonizando. Y sacamos esa alerta para ver de qué manera permiten que Max pueda despedirse de su mamá. Entonces, sacamos esa alerta temprano, estamos haciendo todas las gestiones legales posibles. Acabamos de llegar de auxilio judicial, llevamos la epicrisis, andaba familiares de ella, el abogado, quedó la notificación, pues ellos dicen que no tienen mucho que hacer. Estamos agotando la vía judicial también y toda la parte legal, aunque en efecto es un tema, creemos, de voluntad política, ¿verdad? Aquí quien tiene que dar la orden de eso, ya sabemos quiénes son. Entonces estamos haciendo ese llamado humanitario para que nuestro amigo pueda despedirse de su mamá. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.